¿Qué pasa, guajes? Y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Como veis, estoy aquí en la furgo, en la pinchoneta. Hoy es día después de quedar completamente ojiplático en la carrera por montaña de Sierra Blanca en Marbella. ¡Madre mía! O sea, es que fue un espectáculo y todavía sigo sorprendido de todo lo que vimos, del circuito, del terreno, de lo técnico, de la dureza de esta carrera y de esta montaña. Es que, a ver, para los que venimos de fuera, la gente que está aquí lo conoce, pues para ellos es algo normal. Pero los que venimos de fuera, claro, obviamente pues no tienes asociado Marbella a montaña, a técnico, a duro, a pendientes, a desnivel. Pero es que es un privilegio lo que esta gente tiene aquí, tío. Estar en línea de playa. Es estar que dices tú, madre mía, girarte y ver esa pedazo de montaña escarpada, que dices tú, ostras, macho. Y encima estás en Marbella y dices tú, ostras, ahí arriba voy a estar hoy. Hostia, es que es brutal, brutal. Quiero comentaros un poquito, pues eso, pues cómo fue la carrera, ¿vale? Antes, dos cosas, ¿vale? Estoy grabando este vídeo domingo por la mañana, día después de Sierra Blanca. Vale, pues este mismo domingo a las 9 de la noche, todos al canal de Chito Ronda, ¿vale? Porque vamos a hacer un directo. Ya sabéis que Chito los domingos a las 9 hace un directo en su canal, pues hablando un poco de las carreras del fin de semana y demás. Y concretamente, Chito me ha invitado a su canal, ¿vale? Para entrar en el directo y hablar un poquito de Sierra Blanca. Con lo cual, todos al canal de Chito hoy a las 9 de la noche. Os dejo el link por aquí abajo, ¿vale? Y a lo largo de la semana que viene, seguramente el martes, prepararemos el vídeo de la carrera de Sierra Blanca, que va a quedar un vídeo súper bonito, que flipas seguro, tío, ¿vale? Vamos a ver, cositas de esta carrera, cositas de Sierra Blanca. En cuanto a temas de organización, siempre nos fijamos muchísimo en el balizaje, tío. El balizaje en una carrera tiene que, o sea, tiene que ser perfecto, tío. Y siempre de una marca tienes que ver al menos una o dos marcas, ¿vale? Eso es un balizaje bueno. En esta carrera ya no solamente estaba balizado el camino, sino es que tenías balizado una raíz que sobresale, una piedra aquí, un paso bajo, una tubería que cruza, no sé qué. Increíble. El curro que se ha pegado, yo no sé si fue mucha gente balizando, es que una de dos, o fue mucha gente balizando, o fueron muchas horas y muchos días empleados en balizar este recorrido. Porque era increíble, increíble cómo está balizado. En 30 kilómetros que tenía la carrera, en ningún momento tuve incertidumbre de decir, hostia, voy bien, no voy bien. No, porque simplemente, o mirando para adelante, o mirando para atrás, veías dos, tres marcas para adelante, dos, tres marcas para atrás. No había opción de confusión. Maravilloso, tío, maravilloso. Ambientazo en salida. Vamos a ver que esta gente ha metido, entre todas las categorías que eran, mil o más de mil corredores. ¡Ojo! En carreras de trail running, meter mil o más de mil corredores, ojo, que tiene que ser una muy buena carrera para llegar a esos números. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos para allá! ¡Arrancamos! ¡Ay, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Javi, suerte! Venga, mucha suerte, tío, que vaya muy bien. Venga, vamos. Cada vez vamos más rápido, Chito. Escucha, y cada vez más fuerte. Y el día que te descuide te meto una chapa. Ojo la arrancada, la arrancadita. Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Ey, Elisio! Bueno, pues arrancamos, ¿eh? Vamos a ver estos 30 kilómetros. ¿Qué tal será? Luego, el terreno, ¿vale? Los senderitos. Yo diría que más o menos pues un 98-99% del recorrido de Sierra Blanca, senderín, estrechín, divertido, guapo y precioso. Técnico, muy técnico, pero sin llegar a ser super crazy técnico. Es decir, sin llegar a ser
arriesgado, peligroso, con una caída de 300 metros para un lado, sin llegar a ser ese nivel que dices tú, no tiene sentido correr por aquí, ¿sabes lo que te digo? ¿Vale? Es senderitos estrechitos, técnicos, pero disfrutón, pero jugón. De esto que si tienes patas, puedes ir rápido, puedes correr, puedes ir a pinchu y puedes disfrutarlo mucho. Vamos para allá, mira. Qué sendero tan bonitos, tío. Está siendo todo este tramo muy técnico, pero son senderitos que molan mucho porque es un técnico jugón. Es un técnico disfrutón. Es un técnico que te permite correr. Y eso mola mucho. Me está encantando, tío. Todo este primer tramo está siendo brutal, pero brutal, brutal, Y luego, para mí, o sea, es que fue un momentazo, tío. Fue un momentazo impresionante, porque estábamos subiendo, tío. Además era subir rollo como si fuese una canal, con mucha pendiente, de esto medio trotando, medio caminando, medio poniendo las manos de vez en cuando. Y era como por la parte de atrás de la montaña. Y de repente, pum, llegas a la cumbre, llegas a la cruz y ves todo el mar, ves Marbella ahí abajo. Y dices, tú, esto es increíble, tío. A casi 1200 metros de altitud, saliendo desde la playa. O sea, fue un momentazo increíble. Vamos a ver. A mí, que me digan que yo he salido de Marbella y que esté aquí metido, esto no es Dios que lo crea. Me cago en Dios. Esto parece... Coges este tramo y te dice, esto es una carrera de Picos Europa, te lo crees. Esto es una carrera de Pirineos, te lo crees. Esto es una puta carrera montañera, saco, y vaya que sí te lo crees. Pero te dicen que has salido del mar y te queda el culo torcido. Esto es Sierra Blanca, chavales. La madre que me parió. Mira de aquí arriba ahora, Encima llegamos a lo más duro y mira para aquí. ¡No! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Vamos! Joder, mil gracias por todo, tío. Ahora el fotógrafo. La cruz, la campana. ¡Oh! ¡Y hemos llegado a la cruz! ¡La puta, tío! ¡Ay, qué grande sois! ¡Qué grande que sois! ¡Ostras! Mira, ahí tenemos la cruz. ¡Madre mía! ¡Ostras tú! ¡Mira, chaval! ¡La puta! ¡Campanita! ¡Campanita! ¡Oh! ¡Joder! ¡Buah, chaval! Voy para allá ahora mismo. Mirad, Mirad, chaval, todo el recorrido hipertécnico que hemos pillado. Pero es que mirad dónde está el mar ahí. Esto es brutal, chaval. Increíble. Y después, desde la cruz a meta, 12 kilómetros... 10... No, 10 kilómetros creo que eran. Y unos 1200 metros de desnivel negativo. ¡Bimba! A pinchu, para abajo. Flipas. A mí esa bajada, ostras, me costó un montón. Se me hizo un poco bola porque empecé a tener otra vez molestias en la planta del pie y tal. Y uff. Y encima había zonas muy técnicas, entonces se hacían muy lentas. Es que en este recorrido, tío, si tienes patas, vuelas. Si no, tiras a caminar y a caminar muy lento, tío. Entonces la diferencia de tiempos, ostras, es muy grande. O puede ser muy grande, tío. Y la entrada a meta fue preciosa. La entrada a meta fue una maravilla. ¡Ojo! ¡Ojo a escuchar, ¡Ojo a escuchar! ¡Grandísimo, Chito! ¡Vamos para allá! Vamos a pegarle un abrazo bueno a la Pipi. ¡Vamos para allá! ¡Mirad! ¡Mira qué maravilla! ¡Mira qué maravilla de meta, Chavales, vamos a ser finishers de Sierra Blanca. Una carrera que me ha sorprendido increíble. Una carrera montañera, una carrera técnica. Y encima, a pie de playa. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ese chico enorme! ¡Vamos! ¡Somos finishers! ¡Vamos para allá! ¡Mirando este recorrido!
La verdad, chavales, que, ostras, tío, es que fue un espectáculo. Un espectáculo de carrera. Hostia, me acuerdo en el avituallamiento del, sea el 16 o el 18, tío, unas tortillas. Unas tortillas que dices tú, madre mía, chaval. Madre mía, los avituallamientos súper completos. Lo digo en el vídeo final, pero dos avituallamientos en el que la gente, los voluntarios, tuvieron que cargar todo en la espalda, todo, todo me refiero a agua, Coca-Cola, todo lo que encontrabas en el avituallamiento, lo tuvieron que cargar en la espalda, ¿vale? Porque no había acceso en coche, obviamente, no hubo acceso en helicóptero, cosas de estas, y lo tuvieron que cargar todos los voluntarios para llevarlo a los avituallamientos. Un trabajo impresionante, tío, un trabajo de la Virgen. Y luego un post carrera precioso con música en vivo, paella, bueno, tremendo, tío, tremendo, tremendo, tremendo. La verdad que uno, nos ha sorprendido muchísimo el terreno tan técnico y tan bonito de toda esta zona. Dos, organización ha sido brutal, ha sido muy muy buena, cuidando cada detalle y mirando por el corredor. Mola mogollón, mogollón. Y punto número 3, una carrera súper, súper, súper recomendable. Pero súper, 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 súper recomendable. Próximo año, ya sabéis que voy a distancia 30, distancia maratón. Hay que venir a distancia maratón. Todo el mundo me dice, hostia, el tramo de los cuchillos con los pinzapot. Hay que venir. Hay que venir a hacer la distancia maratón próximo año. Me cago en la madre. Oye, martes, a ver si sacamos el martes el vídeo de la carrera de Sierra Blanca. Y hoy de noche, directo en el canal de Chito. Nos vemos en el próximo vídeo. Trail Running a saco, un abrazo. Adiós, amigos.